Voy contigo con esta noticia que me pareció fantástica, emotiva, que habla un poco de quién es este ser humano detrás de un pelotero. Señoras y señores, Albert Pujol sorprendió a su coach de tercera base con un regalo espectacular. ¡Qué grande es Albert Pujol como pelotero! Pero es más grande como ser humano. Cuéntanos, Erika Aguirre, ¿qué hizo Albert Pujol para sorprender a su coach de tercera? No, lo de Albert Pujols es increíble. Ya sabemos la leyenda que es como pelotero, pero creo que como ser humano nos sorprende día tras día con sus grandes acciones, y esta vez no fue la excepción. Dino Ebel, el coach de tercera base de Dodgers de Los Ángeles, estuvo en una entrevista con David Vasek de Dodgers Talk. Ahí estuvieron hablando un poco de lo que se viene para la próxima temporada para la organización angelina, y hubo un momento en donde pues David Vasek le preguntó sobre un coche bastante peculiar, un coche último modelo, del cual pues sabemos que los coaches tal vez no tienen tanto dinero para poder gastar en un coche como el que están viendo ustedes en pantalla. ¿Aquí está la pantalla? Un auto de último modelo. Y nos contó, bueno, le contó más bien a David Vasek que ese coche se lo regaló Albert Pujols. Wow. Porque bueno, Dino Ebel y Albert Pujols tienen relación de años, no solo es que se encontraron con los Dodgers y se hicieron amigos. Ellos coincidieron cuando estaban en Los Angeles Angels, Albert Pujols como pelotero, Dino Ebel también como coach de tercera base, estuvieron ejerciendo muy buena amistad, e incluso en la temporada baja, Dino Ebel iba hasta su casa para apoyarlo en su entrenamiento, para mantenerlo en forma. Eso fue durante años. Después, bueno, Dino Ebel se fue a los Dodgers, eso fue en 2018, y Albert Pujols siguió un par de años, pero se volvieron a reencontrar con los Dodgers, lo cual para Dino Ebel fue maravilloso. Obviamente pues la amistad ya existía, así que obviamente no hubo ningún problema en eso. De hecho, Dino Ebel fue parte fundamental para que, bueno, la armonía del dugout de los Dodgers siguiera, y como lo vimos a lo largo de la pasada temporada, fue increíble. Y un día, terminando un juego de casa de los Dodgers, como siempre Dino Ebel regresaba a su casa con su familia lo estaba esperando afuera de la misma, y le dijeron: ¿sabes qué? El garage está roto, algo le pasó, puedes ir a revisarlo. Dino Ebel fue, abrió la puerta, y cuando vio, estaba el auto último modelo. Habló con su esposa, le dijo: ¿qué hace este carro aquí? Y la esposa, llorando, le dijo: es regalo de Albert Pujols. Rápidamente hicieron una videollamada, y Albert Pujols, según relata Dino Ebel, que estaba con una sonrisa de oreja a oreja, y le dijo: esto es para ti, amigo, gracias por toda la ayuda, espero lo disfrutes. Y bueno, esa es el increíble regalo que le dio Albert Pujols a su coach de tercera base. Hermano, nosotros somos bien afortunados, y creo que no lo sabemos todavía. Todas las personas que estamos vivos en este momento, que estamos vivos y que tenemos más de, no sé, 10 años de edad, o sea, que estamos viviendo para poder decir que vimos jugar y que estuvimos conscientes, ¿no? Porque cuando uno tiene a lo mejor 7, 8 años, uno no se acuerda mucho de un 8 años, de esa edad en adelante. Si usted tiene esa edad en adelante, hasta los 90 y pico, o a lo mejor tiene 100 y está claro de la mente, como Carlos Parra. Yo te digo que somos muy afortunados de estar vivos y de ver a Albert Pujol dentro y fuera de un terreno de juego. Estas son cosas que no las hace todo el mundo. Entiendan algo. No importa si tú tienes mucho dinero o no. En el béisbol existen peloteros con muchísimo dinero. Igual o más en estas cosas. Y en el mundo, en la humanidad, hay muchísimas personas que tienen muchísimo dinero y no hacen este tipo de cosas. Muchísimos peloteros de grandes ligas pasan, tienen carreras larguísimas, en las que han influido entrenadores, preparadores físicos, y fuera de la palabra gracia nunca ha sucedido nada. Albert es un extra clase y merece todo el respeto del mundo por cosas como esta, que estoy seguro que él ni siquiera quería que se supiera, porque esa es la otra. Es el verdadero ejemplo de un verdadero cristiano que ayuda, da, sin que la gente lo sepa. Y me voy con la opinión de Carlos Parra sobre esta increíble acción de Albert Pujols. Y nos enteramos mucho después, porque de nuevo, es algo que nunca nadie lo hubiera sabido.
Bueno, esto muestra primero la calidad humana de Pujols y el hecho de estar consciente de que el éxito no se consigue solo. Todas y cada una de las personas que te rodean contribuyen en poco o en mucho a poder lograr tu éxito si tú lo sabes aprovechar. Cada una de las personas que está a tu alrededor puede ser considerado por ti como un rival, como una especie de obstáculo, o por el contrario, la persona que te va a impulsar a salir del bache que puedas tener, a salir de las circunstancias negativas que puedas tener, a ser un ejemplo a seguir. En la buena persona siempre debe acordarse de todos aquellos que estuvieron con él desde esos primeros momentos y en cualquier momento, independientemente de la figura que represente, y más por el ser humano que sigue existiendo. Este hecho que patetizó, se dio a conocer, como bien dice, por esta, digamos, entrevista que hubo. Pero no fue publicitado por Pujols, a Pujols no le interesa eso. A él lo que le interesa es darle un agradecimiento a un amigo, o un amigo que estuvo pendiente con él en todos los momentos en los que Pujols le hizo falta tenerlo. Y no solamente lo que haga con este amigo que eventualmente uno pudiera decir no le hace falta, porque al ser jugador de Grandes Ligas, en este caso Kovach, se supone que tiene medios económicos suficientes para tener una vida bastante manejable, holgada. Es que Pujols lo ha hecho con personas de humilde extracción. Pujols, recordemos que tiene una hija con síndrome de Down y es muy, muy, muy activo con todas estas fundaciones que impulsan, digamos, oportunidades de vida para personas que tienen este síndrome. De verdad que Pujols es una persona que es extraordinario jugador. Para mí uno de los mejores, se cuentan con una, con los dedos de una mano, pero como persona se cuentan con los dedos de una sola mano. ¿Verdad que Pujols es calidad, clase aparte? Nunca le quita una entrevista a nadie, un saludo a nadie. Y ojalá que tengamos el bol en el 2022 para que Pujols pueda este año tener el retiro que se merece. Y en cada una de las plazas en las que juegue con el equipo que le toque defender, poder entonces tener el justo y merecido reconocimiento de uno de los grandes.